Ok, ahora nos vamos para un poquito de la música del Caribe, la música antillana. Esto es un actor, cantante, productor, compositor de la familia de los Juliet, acá en Curazao y las Antillas, una familia muy conocida, musical. Pero Payo Juliet, como le llaman de cariño, él se llama Edson Juliet. De cariño le dicen Payo Juliet. Tiene muchos años de vivir en Holanda y queremos presentar esta producción de Payo, que tiene sus días ya, pero muy interesante, muy muy interesante. A ritmo de Soca Zouk, este tema que se llama Coy Porco, de Payo Juliet. Lo vamos a analizar. Aquí mi tapita. Que bobiza. Payo Juliet con Coy Porco. Oh, Payo, Fito Román desde aquí, Curazao. ¿Cómo está Holanda? Ya, muy frío. Aquí estamos con Fito Román en Holanda, directamente de Curazao. Y full español, porque es latineando. Así es que, Payo, un abrazo. Un placer tenerte acá en el programa. Acabamos de tocar el tema Coy Porco, un temazo con un ritmo muy, muy sabroso. ¿Qué nos puedes decir tú de esta producción, Payo, bueno, de Coy Porco? Bueno, primeramente me estás sacando como porque mi español no es tan bien, tú sabes. Da nada. Cos de porco significa haciendo algo sucio. Porque cuando estamos pequeños no podemos suciar los pantalones. No, hay gente que no puede estar niño cuando está niño, y por eso yo he escrito esta canción. Okay. Y el mensaje es yo quiero hacer Coy Porco, cosa de puerco, jugar con lodo y tirarte la piel, ya, cosa de cochino. Pero siempre, Payo, siempre ha sido una característica tuya tomar una frase, tomar una expresión o un dicho, un decir y hacer temas de eso, porque aquí tengo en mis manos uno de tus producciones con la Banda Loca. Ajá. Y ahí vemos que aparece un tema que se llama El Botón, otro que se llama Macaco, que quiere decir mono. ¿Sí? Para en español. Sí. Otro que dice La Gué Zapato Zona, deja que el zapato suene. Sí, ya, ya, ya. Y hay otro que se llama Subie. Hinchado. Estamos hinchados. Sí, tiene una composición también en una producción que yo hice como 6 años, todavía no salió. Está todo grabado, hay que hacerlo mezcla. Y tengo una composición también que se llama Hinchado. Ahora estamos fuerte, hinchado. Vamos a estar duro, fuerte el año, porque hay crisis, hay eso, pero que estamos fuerte. ¿Cómo fuerte? Fuerte hinchado. Fuerte hinchado. Sí. Bueno, pero eso no sé cuándo vas a salir. Ok. Tú estuviste en un festival de tumba en Curazao con un tema hinchado también, ¿no? También, sí, porque la idea de hinchado siempre se quedó en mi mente, porque tú sabes, mis composiciones no son composiciones que vas de romántico, te quiero mucho, I love you so much. No. Eso hay otro artista, cantante, que sabe hacer mucho más mejor que yo. Okay. Todo el mundo canta del amor, del amor, del amor, del amor. Yo canto de felicidad, ¿me entiendes? Claro. Yo canto de alegría. Claro, esas ambiente. Son mis composiciones. Picante, sí. Picante, pica. Pic,
picante, la gente dice doble sentido, pero ya todas las canciones son doble sentido, porque yo tengo mi sentido, el mundo puede poner su sentido. Yo soy bien libre ahí. Sí, señor. Yo soy librado. Bueno, ese ha sido tu éxito siempre, Payo, que eres un artista, un compositor, un productor, una persona que cuando hace su música se sale completamente de lo común, y eso es muy, muy admirable, y yo pienso que eso te ha tenido tantos años vigente en la música y siempre pegando hits y pegando hits. Yo veo en tus, en tus posteos, Payo, de que tú te mueves mucho allá en Holanda en el ambiente latino, en el ambiente de salsa, en el ambiente de sabor. Sí, el ambiente latino con europeo, chileno, puertorriqueño, todo clase de nacionalidades. Hay muchos seguidores allá de la música latina en Holanda, en Ámsterdam, en todas las ciudades, ¿no? Claro, y que los europeos, los holandeses, se vaya salsa a veces mejor con los puertorriqueños y cubanos, y los curazoleños también. ¡Wow! Increíble, ¿no? Sí, eso es como antes la gente de Holanda, cuando me hace un booking para tocar en los años 80, y si quiere un banda de salsa, yo tengo que cantar a Harry Belafonte. Porque eso le dice salsa, feeling hot. Si yo vengo con puro salsa, se suena mucho probado. La gente no entiende, hay muchas informaciones. Sí, entonces claro. Tiene que cantar Belafonte. Ahora todo está muy, muy, muy cerca. Por ejemplo, nuestro programa, tenemos reportes de Brasil, tenemos reportes de Tokio, Japón, de China, Costa Rica, New York, Suecia. Sí. Tu música suena y está sonando en todos esos países, por medio de esta Radio Energía Online, que es mundial, o sea, con el asunto del internet llegamos a todo el mundo ahora. ¿De dónde viene toda esa musicalidad de la familia Juliet? Mi hermano mayor, Gerald, se venía a casa con una guitarra, y llegó otro primo mío también, y ellos formó trío Los Sargentos con guitarras. Así, la guitarra entra a la casa, yo tenía como 10 años, mi hermano más pequeño, Juni, tenía 5 años, y entró, empieza a tocar. Llegó mandolina, conseguimos un mandolín de Angel Yop. Él empieza a practicar y yo siempre tocando batería, y eso. Así se formó la vaina. En Navidad empieza un aguinaldo, y después de aguinaldo se lanzó el proyecto Típico Juliet con los 5 hermanos. Muy famoso fue ese Típico. Sí, tenemos un dominicano también que canta con nosotros, se llama Héctor Valdés, y se parece a nosotros, se parece a Gerald mucho, y la gente creyeron que él era nuestro hermano, y quedamos boca callado. Héctor Valdés, todo el mundo creía que él era nuestro hermano, también. Ok, para los latinos que nos escuchan, la terminología típico, vamos a explicar un poco. Típico es un tipo de formato musical donde se toca música típica antillano, pero es un folclore bailable. Algo muy admirable que tienen acá los antillanos, todos ustedes, es que el folclore que hacen es muy bailable, porque tocan tumba, tocan tambú, tocan polka, tocan waltz. El éxito de nosotros era que las formaciones normalmente se toca música folclore de Curazao, pero nosotros fuimos a tocar salsa, merengue y todo eso con el mismo instrumento, y eso era un sonido nuevo para Curazao. Okay. Ellos no conocen un grupo folclore que se usa instrumento para tocar folclore. Y tocando bolero, tocando música más moderna, sí.
y tocando salsa. Nosotros tocamos con Larry Harlow en Isla Verde. Wow, tocamos con pianista. Gran Combo, Cuco Baloy, Oscar de León. Y ya eso era un tiempo muy bien. En este tiempo tenía 14 años y tocamos de lunes a lunes. Y en Curazao antes, todos los días tenía una fiesta, lunes Vallaves, martes social, ya no son social, jueves Kiko, ¿sabes? Claro. Y mi mamá y mi papá llevaron ahí, espera afuera, y llevaron a casa de nuevo. Y el siguiente día tiene que ir a la escuela. A la escuela. Sí, muchos años de eso. Sí. Hoy en día tenemos la Banda Loca, que es tu producción, tu banda, tu grupo. Yo sé que tú estás también muy ligado a un gran pianista de Curazao, Arnel Salzbach. Sí. Hacen muchas producciones juntos y precisamente, pues Arnel es uno de los creativos más grandes que tiene esta isla también junto con vos. Sí, yo grabé con Arnel aquí en Holanda y Gregory Colina también se vivió aquí. También grabamos Salsa Corriente. Y hay cosas también que yo hice con Correa del Corsen. Todo era aquí primero, después fui a Curazao, ¿eh? Ya. Ok. Payo Juliet desde Ámsterdam. Quiero que nos dejes un saludo para todos los oyentes latinos que están enlatineando para pasar a tocar el tema Kilolanto. Ajá. Entonces, un placer, Payo, que hayas compartido con nosotros desde tan lejos, al otro lado del Atlántico, con este programa que recién tenemos 2 meses de estarlo haciendo, pero va como la espuma subiendo muy rápido, gracias a ustedes los artistas. Pero gracias a ti también, para mí es un honor muy grande para estar en tu programa aquí latineando, porque la gente de Curazao o del mundo tiene que saber que tú hizo mucho, pero mucho, 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 mucho cosas para los músicos de Curazao. Y de este vuelta quiero decirte también que yo le bendiga y tú sigue haciendo tu buen trabajo, que yo te quiero mucho, Fito Román. Y que se sigue escuchando Latineando con Fito Román. Muchas gracias, Payo. Que Dios te bendiga. Bueno, amigos, vamos a escuchar de Payo Juliet, Kilolanto. Antonio está su nombre, es Antonio de Carnicería. Antonio está doño de carnicería aquí. Tú rey de conocerle, tanto nanta llamele. No está en un crisis, pero lanto a primiti. Si vos compro un kilibaca, botan año un otro gratis.